Y es donde liberamos toda clase de cimbrones. El fuego es un transmutador de energía y de los ruidos del universo, del mundo. Pero con las manos construimos la espalda para armonizar. Muy buenos días, señorita Alicia. Vamos a tener una sesión de masaje en este bello lugar. Y vamos a tomar un masaje de relajación, un masaje de desestresamiento, un masaje donde podemos soltar todos esos nudos encogidos, los cimbrones, las venitas que están encogidas por el trabajo, por el estudio, por todo lo acontecido días anteriores. Muy bien, mi señorita Elena. Ve, señorita Alicia. Vamos a utilizar un poco de aceite para masaje. Aquí es donde liberamos toda clase de cimbrones, toda clase de contracciones musculares. Liberamos todas esas contracciones del músculo, del hombro. Liberamos, sacamos toda esa pesadez, todo ese cansancio, porque cuando llevamos un cansancio bastante fuerte, aquí es donde nos pesa, como si lleváramos bultos. Liberamos, sacamos todo. Si se agacha un poquito, liberamos mucho, mucho, mucho las tensiones, las contracturas hasta de la columna, porque es un lugar donde con todo está conectado.
De la misma forma, sacamos del lado izquierdo también. Quitamos toda la cabeza de la señorita, quitamos todos los pensamientos negativos, sacamos todo lo negativo que a ella le produce dolor, pesadez, liberando todo. Liberando todo, todo para que la energía del universo entre con mayor facilidad y la señorita pueda disfrutar de un suave, de una suave energía, de una suave y bella armonización. Ahora bien, vamos a ofrecer una canción a la bella señorita. Una que le va a gustar mucho y le va a armonizar mucho. Retoño mío, esta es la bendición de tu madre. Retoño mío, esta es la bendición de tu madre. No lo olvides, a Dios, al Señor del universo. No lo olvides, a Dios, al Señor del universo. Retoño mío, esta es la bendición de tu madre. Recordando por siempre que eres muy hermosa y bella.
Recordando por siempre que eres muy hermosa y bella. Es un espacio muy bonito, un espacio muy bellísimo. Bien, ahora vamos a ofrecer un poco de luz a la señorita para limpiar toda la energía negativa, esos rayos, esas larvas negativas que no se ven, pero que causan daño. Entonces, vamos a limpiar. El fuego es un transmutador de energía, por lo tanto, una limpia o un masaje acompañado con fuego es muy bello, porque el fuego tiene la capacidad de transmutar la energía negativa, tiene la capacidad de iluminar la energía de nuevo, devolver una energía positiva y armonizar todo en los seres que estamos aquí en la tierra. Vamos a iluminar el tercer ojo frontal, el sexto chakra, para que haya mucha luz en su pensamiento, en su creatividad, en su clarividencia, en su sabiduría, porque de todas formas la vida, a pesar de que estudian o estudiamos mucha física, mucha tecnología, también la tenemos que llevar con sabiduría. Entonces, en este momento transmutamos toda esa energía negativa que hay en el sexto chakra, en el tercer ojo frontal, y para que ella pueda dejarse guiar por el universo, por los rayos de luz, en todo su ámbito laboral, estudio, trabajo y en todos los lugares que la bella niña se encuentre. Bien. Ahora limpiamos todo lo que es alrededor de la cabeza para conectarnos con la espiritualidad y la sabiduría íntegra, porque este es el chakra de más alto nivel. Es el séptimo chakra, entonces desde aquí podemos iluminar toda nuestra capa áurica de nuestro cuerpo. Pues ahora hacemos luz un poquito en el centro corazón. Para limpiar todo tipo de emociones, esas cosas que nos hiere la vida, nos hieren en el trabajo, en el estudio. Muy bien. Usando un suave aceite para masaje. Lo armonizamos, lo calentamos bien el aceite para aplicar al cuerpo y así, de manera muy concentrada, aprovechar el aroma y lo calientito del aceite.
Sintiendo lo suave masaje, sintiendo el aroma del aceite, vamos a eliminar toda la energía pesada, toda esa energía que no nos sirve, esa energía que nos hace a veces tristes, amargados, esa energía que nos hace ver, muchas de las veces solo nos hace ver que estamos enfermos, que estamos solos, pero solo son energías y conexiones negativas. Nadie está solo en la vida, nadie está triste porque este bello paraíso, este bello mundo es bien bonito. Ahora de manera muy concentrada soltamos todo lo que hay en el cuello, toda la pesadez que hay aquí. Este centro de aquí, de lo que es el cuello, donde suben y bajan la circulación de la sangre, toda clase de movimiento que damos en nuestro cuerpo. Está toda la conexión del cuerpo, del ser humano, está en el cuello. Descanse, mi bella dama. Sueñe en algo muy alto, en algo muy grande. Para que toda la energía se relaje, se afloje y pueda fluir muy en alto sus proyectos, sus decisiones. Muy bien, vamos soltando todas esas cosas negativas, todas esas cosas de tensión, de pesadez. Vamos embelleciendo el cuerpo energético, el cuerpo áurico, vamos embelleciendo también al espíritu, ya que ellos son el motor de nuestro cuerpo físico. Si la energía o la energía espiritual, la energía física está decaída o desalimentada, esa es la que nos enferma, atrayendo tristeza, amargura, atrayendo pereza, atrayendo enfermedad, atrayendo angustia, atrayendo insomnio. Pero mientras tanto relajamos, soltamos toda esa energía. Transmutamos la energía, convertimos en un nuevo caminar, en un nuevo pensamiento. Muy bien. Quitando de la señorita, vamos armonizando el cuerpo energético de ella y así también aliviando los dolores del cuerpo físico y armonizando ese bellísimo cuerpo espiritual.
Hemos transmutado toda la energía. A la señorita se le nota de una energía mucho más liviana, mucho más bella. Aquí damos suave masajes alrededor del oído y así quitamos toda la energía de los ruidos del universo, del mundo, de la humanidad y a veces de uno mismo, porque uno mismo muchas de las veces solemos decir no puedo, no valgo, cosas negativas. Entonces me quiero morir, he escuchado algunas jovencitas, son ruidos que uno mismo causa mala energía. Pues aquí lo transmutamos, lo sacamos todo y armonizamos diciendo sí puedo, me quiero, me amo, soy bella y soy un ser feliz en este bello universo. ¿Ya? Entonces, palabras muy bonitas para armonizar lo que es el centro del oído, de la audición. Sacamos todo lo negativo que la señorita ha venido escuchando a lo largo del tiempo en su trabajo, en su estudio, en todos los lugares. Palabras tóxicas, pronunciaciones groseras. Entonces, sacamos todo. Que justamente es el lugar a veces donde más nos entra contaminación por los oídos. Igual hacemos con el lado izquierdo de la señorita. Igual sacamos toda la energía negativa que haya ingresado por este otro lado. Sacamos, liberamos de todos los ruidos groseros, contaminantes, de aquellos ruidos tóxicos. A veces pensamos que la contaminación solo entra por la nariz, por los ojos, cuando la contaminación más grande ingresa por los oídos, por esas palabras groseras, por esas palabras con hipocresía. Por los ruidos imprudentes, no sé, de maquinarias, de carros, ruidos a nivel del universo. Antes la vida era más armonizada, donde solamente se escuchaba el ruido del viento, donde solamente se escuchaba los bellísimos ruidos y cánticos de las aves, pero hoy en día ya no. Hoy en día hay contaminación, mucha contaminación que ingresa por los oídos de cada persona. Entonces ingresa por los oídos y contamina al cerebro, al corazón,
Por ejemplo, cuando dicen no sirves, o eres feo o fea, ¿a dónde se va? Va al cerebro, contamina el cerebro y llega un dolor al corazón de cada ser. ¿Ingresó por dónde? Por los oídos. Entonces es el lugar que más limpio deberíamos llevar para que no contaminemos al resto de nuestro cuerpo. Bien, pues, mi bella señorita, vamos a dar masajes suaves en las manitos, en los dedos, para sacar todas las conexiones que tenemos con las manos, ya que con las manos creamos las obras, en el pensamiento creamos, pero con las manos construimos. Entonces, todas las obras que construimos es con las manitos. Por eso vamos a armonizar las manos para que todo lo que usted construya sea productivo, sea para bien, sea en favor y en amor a la vida y al universo. Usando un aceite para masaje con suave aroma a rosas, vamos a armonizamos todo el tejido de la vida, porque el tejido de la vida en pensamiento es un proyecto pensado, es un sueño, pero ya en nuestras manos ya es obra del tejido. Ya tejemos los proyectos, ya tejemos la vida, las manos tejen ya el proyecto. En el pensamiento solo es un sueño. En el pensamiento es un proyecto, pero en nuestras manos ya es una obra. Armonizamos todo lo que es la energía de las manos y los dedos. Lo viramos así. Esto es. Muy bien. Vamos a cargar energía allí en la manito de la señorita para que toda la energía negativa transmute en energía positiva, en energía de luz, y para que todos los proyectos de la bella señorita sean elaborados por estas bellas manos en bien de la vida y en bien de los demás. Las manitos están muy conectados con el pulmón, con el punto este del quinto chakra, va, cuarto y quinto chakra. Entonces, digamos que mediante las manos podemos limpiar todas las afectaciones que tenemos en el pulmón, en el corazón, los hombros y todo el lugar en la zona del pecho. La misma forma hacemos con la otra mano.
Lo viramos así. Muy bien. Luego lo cargamos de energía para que esta bella mano de la señorita, dulces manos, hagan la obra en la vida, en el trabajo, en el estudio, con amor y armonía para el bien de la creación. Muy bien, hemos armonizado la zona creativa como son las manos de la señorita. Hace la otra manito. Bien, pues tenemos ya colocado un poco de crema en el centro del estómago. Vamos a armonizar en este centro que corresponde al punto energético solar y a la zona de la energía del agua. Aquí estaríamos armonizando dos puntos energéticos en uno. Para la blanquita no es problema conectar con ningún lugar de la energía de la persona. Aquí en el punto energético solar, en el plexo del tercer chakra, pues solo armonizamos el calor, la fuerza, armonizamos también la seguridad, el respeto hacia afuera, pero también hacia adentro de la persona. Este lugar es donde nos da confianza, donde nos da seguridad. Este lugar es donde todo lo puede, donde la adrenalina está bien recargada, si es que no hay contaminación, por supuesto. Pero si hay contaminación, este lugar es donde habita el miedo, donde habita la inseguridad, donde habita todo lo malo. Pero mi señorita no tiene contaminado mucho este lugar. Solamente tenemos que armonizar. Pero para las personas que observan este hermoso canal como es Alfredo 1, les recomiendo que si se encuentran intoxicados,
energéticamente en este lugar. Pongan un aceite de manzanilla y solamente coloquen un girasol para recargar de energía. O a su vez también pueden utilizar un cuarzo de color amarillo y desintoxicar. Una vez armonizado este lugar, una vez lo tenemos armonizado, este bello lugar establecido, vamos a armonizar el segundo chakra, que es la zona del agua. Como es una zona de agua, lo vamos a hacer los masajes en forma de luna para que se armonice de mejor manera con facilidad. Muy bien. Aquí es el centro de la creación, en donde la vida habita allí. Entonces, el color de este lugar es de color naranja. Es muy bueno colocar pétalos de rosas en color naranja o a su vez poner compresas de manzanilla para armonizar cuando hay dolores abdominales. Eso quiere decir que está muy irritado este lugar, muy inflamado. Ahora vamos a dar suaves masajes con unos golpecitos suaves en la espalda para armonizar por la parte de la espalda todo lo que ya hemos armonizado por la parte de adelante. Sacamos todos los bloqueos energéticos que estuvieron contaminados cuando dimos masajes por la parte de adelante. Y así armonizamos de mejor manera el cuerpo de esta bella señorita.
Esto es tocando la sensibilidad alrededor de los discos de la columna. Despertamos las células que a veces por contaminación energética se quedan dormidos o muchas de las veces muertas. Lo mismo hacemos alrededor de la espalda con suaves toquecitos. Muy bien. Hemos logrado que todo el cuerpo de la señorita se relaje, se ponga bien. Vamos a dar un cepillado a la bella señorita y así armonizar todo su pensamiento, todas sus obras, todo lo que circula por el pensamiento de la señorita, por la cabeza de ella, para armonizar todo lo que ella sueña hacer o trabajar a futuro. Muy bien. Aquí armonizamos a lo máximo todos los pensamientos, todos los sueños, todos los proyectos. Para que el futuro sean hecho obra en bien de ella y de los demás. Muy bueno, muy bellísimo.
Muy bien. Vamos a cantar. Luego que ya está todo armonizado, vamos a cantar diciendo, yo soy la luz. ¿Ya? Yo soy la luz está en mí. Yo soy la luz está en mí. Yo soy la luz, yo soy la luz, yo soy la luz, yo soy la luz. Para mantener una capacidad de energía positiva, vamos a pensar en esa brillante luz de color violeta, esa luz que trae todo lo positivo a la vida. Otra vez. Yo soy la luz está en mí. Yo soy la luz está en mí. Yo soy la luz, yo soy la luz, yo soy la luz, yo soy la luz. ¿Cómo se siente mi bella dama? Muy bien, muy relajado, con mucha energía.